Me parece curioso que a estas alturas todavía no hayamos hecho este listado siendo que nos llamamos Gato Comics y que nuestra mascota es un gato. De hecho, para los que no lo sepan, nuestra mascota se llama Lolo y de seguro lo han visto en muchos videos y en casi todas las miniaturas. Él tuvo su propio webcomic hace algunos años llamado Las Aventuras de Lolo y actualmente es un personaje secundario en mi cómic de Rabbit Holes, el cual puedes leer a través de la app de Central Ficción o en nuestra página de Facebook, o bien en nuestra cuenta de Tumblr ya que no hemos renovado nuestro dominio por ahora. Volviendo a los gatos, no es ningún secreto que estos son las mascotas más amadas de internet, y en esta ocasión hicimos un listado con los gatos más icónicos de los cómics. Cuando pensamos en gatos que han tenido un papel importante para alguna historia, podemos pensar en muchos. Por ejemplo, tenemos a todos los gatos de Mouse, aunque no son una buena representación de los felinos ya que aquí todos los gatos son nazis. Igualmente tenemos a Chewie, quien es la amada mascota de Carol Danvers, que en realidad no es un gato sino un Flerken, aunque muchos lo conocen bajo el nombre de Goof gracias a la adaptación fílmica. Tampoco podemos olvidarnos de Azrael, el gato de Gargamel, el eterno villano de los pitufos que ansía tanto comérselos como su dueño, o de Luna y en general todos los gatos de Sailor Moon, quienes juegan un papel importante para la serie de Naoko Takeuchi. Como ven, hay gatos por todas partes, es por eso que en esta ocasión decidimos darle un vistazo a aquellos felinos que han jugado un papel importante en sus historias y que hoy podemos considerar icónicos. Si eres amante de los gatos como nosotros, entonces quédate en este listado y si no, bueno, tal vez en un futuro hagamos algo parecido con otras mascotas. Por lo pronto, comencemos. Directamente desde las filas de la Legión de Supermascotas tenemos a Streaky, quien fue creado por el mismo Jerry Siegel, co-creador de Superman, en compañía de Jim Murray, para ser compañero de Supergirl tal y como Krypto lo es para Superman. Este consigue sus poderes debido a una exposición de ex-Kryptonite, lo cual le otorgó sus poderes como capacidad de vuelo, superfuerza, supervelocidad, supervisión e inteligencia superior. En la actualidad, han querido darle un pasado con Krypto para hacerlo más interesante, así que veamos qué sucede en el futuro. Heathcliff es una tira quizás no muy conocida por estos lares, a pesar de haber protagonizado una serie de televisión popular en los 80s y haber publicado algunos títulos por medio de Marvel Comics. Heathcliff, o Isidoro a como lo conocen algunos, es un gato bravucón que se divierte atormentando a un vendedor de pescados y a un lechero que maneja por el vecindario, al igual que hace blanco de bromas a todo perro que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. Esta fue protagonista de una serie de tiras cómicas creada por Josh Gately en 1973 y aunque hoy en día es un poco olvidado, todavía tiene a una legión de fans muy grande. Originalmente siendo un gatito abandonado de Brooklyn, Dex Star llevó una vida normal como gato de rescate hasta que su dueño fue asesinado frente a él. Sin hogar una vez más, más tarde recibió el anillo de poder de la Linterna Roja cuando detectó la ira en el corazón del gato, luego de que los matones intentaron meterlo en una bolsa. Dex Star juró vengarse del hombre que asesinó a su dueño y emprendió su búsqueda, asesinando criaturas que se interponían en su camino con el vómito del Red Lantern. Este felino fue dibujado originalmente por Shane Davis a manera de broma, pero Jeff Jones insistió en que permaneciera en la franja, alegando que el adorable gato doméstico era realmente el más sádico y malicioso de todos los Red Lanterns. La gata mentira de Saga es una sorprendente felina de tipo gato esfinge con pelaje azul y ojos amarillos. Es difícil de creer que la Incat fuera la peor de su camada. Como todos los de su clase, se enfrenta directamente a quienes doblegan la verdad. Sin embargo, tiene un conjunto de reglas a seguir que incluyen admitir verdades tanto éticas como fácticas, sin importar cuán difíciles puedan ser. Independientemente de sus poderes, ella es una felina de principio a fin, desde el movimiento hasta las expresiones faciales. Ha demostrado ser tan popular hoy en día que es difícil no amarla. Otro de los gatos más queridos de la cultura pop es Salem, a quien hemos llegado a amar casi desde el inicio. La mascota de los Spellman apareció por primera vez en 1962 como un gato naranja común y corriente que no podía hablar. Sin embargo, luego del éxito de la adaptación cómica de los 90s, se le dio un cambio de imagen transformándolo en un gato negro y elegante. Hoy en día se le dio un nuevo origen y sabemos que en realidad es una ex bruja con una maldición que ahora deberá vivir como un gato por 100 años, aunque es un poco incierto el porqué de ese castigo.
Además de su agudo ingenio, Salem es también mentor y voz de la razón de Sabrina. Eso sí, todos extrañamos su versión noventera en la nueva serie de Sabrina. Cuthbert es un personaje secundario de la serie Dilbert, y el malvado director de recursos humanos en el trabajo del protagonista de estas tiras, o sea Dilbert. Se suponía que era un personaje de una sola aparición, pero resonó tan bien con los lectores que Adams lo trajo de vuelta como director de recursos humanos para siempre. Con la ayuda de su generador de políticas al azar, se le ocurren políticas sádicas, ilógicas y a menudo malvadas para tratar a los empleados, como marcarlos permanentemente, exigirles que programen un tiempo de enfermedad antes de que realmente se enfermen, o hacer que el tiempo que pasan en el baño cuente como vacaciones, aunque también disfruta de los placeres de un gato, como usar su caja de arena, ronronear y acostarse sobre superficies calientes. Los gatos son figuras misteriosas y desconfiadas en el universo de Monstruos. El maestro Ren o comandante Ren Mormorian, aprendiz de nigromante de Sorian de White Claw de dos caras, como se presentó, a menudo nos deja cuestionándonos si se debe confiar en él o no. Enviado para actuar como guía para Micah Half-Wolf, nunca estamos realmente seguros de si Micah es su principal preocupación. Esto es exactamente lo que hace que Ren sea tan convincente. En lugar de ser un simple compañero sabelotodo, encarna todas las sospechas que los humanos tienen sobre los gatos. Son independientes pero leales, dependiendo de la situación, claro está, nutritivos pero contundentes y parecen tener un alto intelecto, en algún tipo de secreto que los humanos no conocen, pero no comparten gran parte de esa sabiduría. John Blacksad es un gato negro de hocico blanco que trabaja como detective privado en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, a principios de la Guerra Fría. En un mundo habitado por animales antropomórficos, suele vestir con elegancia, usar traje, camisa, sombrero y corbata, y es el protagonista de la serie creada por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Tal y como su apariencia lo indica, es un gran detective que es capaz de enamorar a cualquiera por su forma de ser, además de intimidar a los enemigos que se le pongan enfrente. Siendo un gato callejero que a menudo acompaña al Spook Squad de Beast of Borden, el huérfano es un solitario que busca un sentido de pertenencia. Al enredarse en las aventuras sobrenaturales, existe una tensión natural entre él y los perros que a menudo se deja abierto a la burla y al ridículo. Por mucho que se burlen, el huérfano ciertamente no es un paria en lo que a ello respecta. Orphan es invitado a unirse a la sociedad como vigilante por el gran perro sabio, e incluso Rex le llega a salvar la vida en alguna ocasión. Siempre capaz de combinar lo espeluznante con lo sincero, Beast of Borden ve al huérfano transformarse de extraño en héroe. Doraemon es el gato cósmico, un gato robot azul que viene del futuro, específicamente del siglo XXI, siendo enviado por los descendientes de Nobita para ayudarlo, ya que este es un chico muy perdido entre los estudios, algo torpe con sus amigos, desafortunado, vago, holgazán y desgraciado. Doraemon ayudará a su nuevo amigo en todos sus problemas cotidianos con sus padres y amigos con la ayuda de sus inventos que saca de un bolsillo mágico pegado a su barriga, el cual en realidad es un bolsillo de la cuarta dimensión donde guarda sus inventos. Podrá no ser un gato de verdad, pero Doraemon se ha ganado el cariño de muchos a lo largo de los años e indiscutiblemente se gana un lugar en esta lista. Crazy Cat fue una tira satírica, crítica y humorística que data de 1913, creada por George Harriman y que se enfoca en la extraña relación entre Crazy, un gato de sexo indeterminado, aunque es representado tanto como hembra como macho, que le pregona un gran aprecio al ratón Ignatz. Ingenuo y cariñoso, el personaje pasa sus días en el condado de Coconino sin demasiadas preocupaciones. Hace uso de un argot muy estilizado, mezcla de varios idiomas y dialectos, goza bailando y cantando para marcar su eterna alegría y ama tan locamente al ratón Ignatz hasta el punto de que cree que cada ladrillo que el ratón le arroja a la cabeza con certera puntería es una demostración de amor. Podrá no ser muy popular hoy en día, pero Crazy es un personaje icónico de las tiras cómicas y de la historia del cómic. Creación del genial Robert Crumb, Fritz es un gato antropomórfico que cumple el papel de antihéroe de sus propias historias underground. Presentado como un haragán vicioso y hedonista, carente tanto de moral como de ética, Fritz representa al joven desorientado y perdido que no cree en nada ni tiene ideales propios, más allá del propio placer. Fritz tenía una personalidad simplista, suave y segura de sí mismo, características que Crumb sentía que le faltaban. El personaje también le permitió a su creador hacer grandes actos como tener aventuras
aventuras salvajes y experimentar una variedad de experiencias sexuales, que él mismo sintió que no podía hacer. En fin, un personaje complejo pero con historias y desventuras muy entretenidas. El adorable tigre de Bengala podría ser un gato muy grande, pero de todos modos sigue siendo un gato. Hobbs se basó en el propio gato atigrado gris de Bill Watterson, Sprite, que encarnaba su alegría y amabilidad, así como su amor por saltar inesperadamente. Su amistad especial y única con Calvin hace que Hobbs sea un gato tan adorable y encantador, tan ansioso por explorar y emprender aventuras como su amigo, que podría advertir a Calvin de los problemas e incluso si a menudo accidentalmente lo mete a él en ellos. Si bien puede caminar y hablar, su lado felino sigue siendo muy prominente en su actitud y un ligero desdén por los humanos. Eso es lo que hace que Calvin y Hobbs sean la pareja perfecta. Finalmente, llegamos al primer puesto, el gato más icónico de la historia del cómic. De verdad, más allá de este gato no hay nadie. Inigualable, creación del mejor autor de la industria del cómic, el gato más querido de todos, el más amado y con las historias más creativas y originales de todas. De seguro ya lo conocen. Con ustedes, Gaturro. No, ya en serio, el primer puesto es para ni más ni menos que Garfield. Al pensar en gatos icónicos, el gato amante de las lasañas y que odia los lunes rápidamente se les viene a la mente. Cuando creó la tira por primera vez, Jim Davis originalmente pretendía que John fuera el personaje central, pero el gato gordo y anaranjado se robó el espectáculo. Garfield es la tira cómica más ampliamente distribuida del mundo, llega a lectores de todo el mundo y tiene un récord mundial que lo demuestra. El atigrado pelirrojo se ha ganado los corazones de miles con sus perspectivas cínicas de la vida, engendrando hordas de productos con licencias, películas e incluso videojuegos. Su influencia ha llegado más allá de las páginas del cómic y ha desarrollado una vida propia. Sin duda, uno de los felinos más populares de las viñetas, si no es que el más popular de todos. Hemos terminado. ¿Qué otros gatos icónicos conoces? Déjanoslo en los comentarios. Tal vez hagamos una lista similar pero con perros, aunque todos sabemos que en primer lugar estará un beagle blanco y negro. Por ahora nos despedimos y a nombre de todos mis gatos, que curiosamente todos son de raza smoking, nos vemos del otro lado de su caja de arena.